Hola, buenas tardes. Acá de Uruguay, Punta del Este, Marcio de Drinqueros. Vamos a presentar una cata a ciegas de un whisky. Tenemos acá al participante Mike de Argentina, a Francis de Uruguay y a Ame de Italia. Así que vamos a proseguir a taparse los ojos con las banditas y vamos a servir el whisky. Bien cerrados los ojos, ¿no? No pueden ver, no pueden hacer trampa. Nada. No se ve nada. Yo todavía no toco nada. Muy bien, vamos a empezar con el primer whisky. ¿Qué whisky será? El olor se siente, proseguir. Ya, se siente el olorcito, ¿no? Con el segundo whisky. Tranquilo, todavía no. Mira cómo está saliendo el olor. ¿Lo pueden sentir? Sí. Y vamos a proseguir con el tercer whisky. Paciencia, paciencia. No, tranquilo, tranquilo. No es nada más rico que catar unos buenos whiskies. Listo, tenemos el primer whisky. Ahí va. Así que vamos a hacer la ronda desde Italia hasta Argentina. Muy bien. Primero con el italiano. Ame de Italia. Puede gustarlo con un sorbo. ¡Qué aroma! Después seguimos con Francis de Uruguay. Ya lo tengo identificado. Aquí tienes el whisky. Sí, hay bastante que bien huele. Sí, ¿no? A roble, por ejemplo. A barrica, digamos. Va. Y ahora barrica. Vamos a rotar con Mike. Argentina. Este debe tener unos, diría unos 12 años de barrica. Unos 43 grados. Sí. 12 años, sí, este tiene 12 años. Mínimo. Vamos a dejar el primer whisky acá. Así que podemos tener una devolución desde Amerigo hasta Mike. Bien, el whisky es muy aromático, intenso, un buen gusto al paladar. Tiene una terminación de barrica, algo de madera, bien, bien equilibrado. Sí, me gustó. Muy bien. ¿Qué opinas, Francis? Coincido, yo le agregaría que es bastante, digamos, fuerte, potente, intenso. Y después intenso, un poco más que intenso, te diría, y se ve que tiene su antigüedad, porque se ve que tiene elaboración, se degusta, se siente, en el fondo, digamos, un tiempo de maduración. Sí, y tiene tiempo en botella también, te digo. ¿Te parece? Sí, señor. Mike. Eso, coincido con lo que dijeron antes, intenso y está bien, bien madurado, bien estacionado. Ok, sigamos con el whisky número 2. Otra vez, ahora empezaremos desde Mike, no, desde Ame hacia la derecha. Otra vez es el mismo, ¿no? Claro, no, yo me doy cuenta, nos damos cuenta. ¿Vos? Parece. Muy bien. ¿Puedes pasarlo? Sí. A ver, botija. Pasa el vaso. Lo ve, tómalo tú. Eso. Toma, pon la mano. Así simplificamos aquí. El movimiento. Acá está. ¿A quién le toca? Todavía no. No, va Francis. Estoy yo. Te diré bastante diferente que el otro. Ahí daré puedes tomarlo, mi opinión. Mike, ¿te lo está pasando? Ahí. Te daré mi opinión después. ¿A dónde? Ahí. Está.
muy distinto este. Mucho. Ok, empezamos ahora desde Mike hacia el otro extremo. Este es como más, más fuerte, más picante, tiene un gusto mucho más, ataca más en la lengua. Buen aroma, buen sabor, pero un poco intenso para mí, pasado de intensidad, a mi gusto. Francis. A mi gusto, menos intenso que el otro, poco más suave, con menos perfume, un poco, si lo comparamos con el otro, un poco más light, para decirlo de una forma. Ya me digo. Estoy confundido, sinceramente, porque yo creo, no sé, me da la sensación de que es menos intenso, pero porque tengo el sabor del anterior. Del anterior, que era fuerte. Que era fuerte, entonces es el mismo, pero más suave. Me da la sensación. Okay. Es el mismo, sí, repetido. Por eso se pierde intensidad. Se pierde intensidad. Esa es mi opinión. Ok, muy claro. Ahora vamos a proseguir con el tercer vaso de whisky. Y desde Amerigo. Acá. Lo sentí más fuerte, pero el mismo sabor. Aquí estamos. Muy bien. O sea, que yo más suave. Tengo las papilas gustativas al revés. ¿No? Sí, ¿no? El perro está por ahí, ¿no? Para ti, ya, Francis. ¿La pegaste? A ver, sí. Acá va. ¿Puedo después volver a probar el primero? Sí, por supuesto. Ahí, a ver. Este huele igual al otro. Che. Yo tengo mi opinión de este, ¿no? ¿También tú? Me parece que están quemados todas las paladares. Bueno, yo ya tengo clarísimo si tenemos que dar un puntaje, como viene el orden. Primero 10. Primero. Ah, no sé si hay que dar puntaje ahora, no sé si no, ustedes yo quieren. Voy a querer probar los tres de uno. Uno, dos, tres. Así que vamos a... Tienen todo el mismo sabor, te digo. ¿Qué les pareció el tercero? Muy suave, me pareció más suave un que poco los... más suave, sí. Mucho, sí, a veces... mucho más abajo, digamos, que si estamos en una escalera, bajamos. Pero no sé si porque venimos de dos anteriores y este... Sí. O probamos el primero que fue mucho más intenso, no sé. No, pero la boca ya está acostumbrada. Sí, realmente. Creo que... ¿Puntuamos? Nos tendrían que haber dado... algún maní. Un entremés entre copa y copa, claro, para iniciar la boca. Era fundamental. Ah. Ok, sí, puedo recibir sus puntuaciones, por favor. ¿Cuál les pareció mejor? En orden. En orden del 1 al 10. Pero podemos probar 1, 2, 3, 1, 2, 3. No, después de la puntuación, les doy a probar el primero. Largo yo, largo yo con la puntuación. Sí. El primero te diría que de 1 a 10, un 8, un 9. 9 te daría. El segundo, un 7. Ajá. Y acá yo ya te lo tiro a un 5. A un 5. Ok. 9, 7, 5. Sí. Para vos, Amerigo. Amén. Para mí fue un 8, un 7 y un 6. 8, 7, 6. Y para Mike, ¿qué puntaje? Para mí, un 8, un 6 y un 7. Ah, me gustó más el 6. Ok, así que les pareció mucho mejor el primer whisky. Coincidencia total. Ok. Discutimos la segunda y la tercera, parece ser. Dentro de la platea esta de degustadores. Ah. Ok, me parece muy bien. Si quieren les puedo ofrecer de nuevo el primero para que se vayan con el sabor inicial. Sí, que mejor es el dos. Que más les gustó. Yo voy y termino y me encantó el primero. Acá, aquí tenemos el primero de vuelta. Ajá. Para... Y lo pueden ir pasando como antes. No. Este es un... ya. Claro. ¿Pueden definir alguna ¿no marca? ¿No te parece un Johnny este? Johnny Walker. Este parece un Johnny. Un Johnny dorado. Y o el Chivas. Y el otro me pareció un Cristiano este Ronaldo. No, Cristiano Ronaldo. Los otros dos no están, los otros dos para mí no son ni Johnny
ni este Chivas, es eso no hay duda. Este me suena a Johnny. Sí. Y el... A ver, el número 2. ¿Y el número 2? Ok, si quieren, otra una ronda de vuelta para cerciorar los sabores. Bueno, creo que ninguno es un JB, por ejemplo. A ver. El primero es un JB suave. El... Este que vamos a probar, ¿cuál es el 2 de vuelta? Y tampoco es, tampoco es ningún Bourbon esto. No, no es Bourbon. Nada. No es Bourbon, para nada, Bourbon, de ninguna manera. No, eso no. Este me da la sensación que es un... ¿Este que era el 2 de vuelta? El 2 sí. Es un Chivas para mí. ¿Sí? Sí. Primero Johnny, el segundo primero Chivas. Johnny, Chivas, sí. Este lo dije antes, un Cristiano Ronaldo. Chivas Regal. Yo me juego. Para mí es, en cambio, un Chivas y un Johnny. Al revés tú. No, claro. Johnny Chivas. Primero es Chivas. Ellos dos están Chivas y Johnny, Chivas. Y yo en cambio... Perdón, Johnny primero y Chivas segundo. Está bien, ustedes, perfecto. Ahora vamos a ver el tercero, entonces. El tercero. ¿Quieres empezar vos, Mike? Acá te doy el vaso. Ahí vamos. Y lo vamos pasando más a... Más aguado. A Francis. Este es un... ¿Un qué? Es un problema, vos sabés que no lo puedo sacar. La marca, ¿eh? Porque también hay mucha diferencia con los otros dos. A ver, espera. Aquí está. No le saco la marca a este, pero es un... Escocés, me parece, pero no sé. No arriesgo marcar el 3. No, no arriesgas. Yo tampoco. ¿Se quedan con los mismos puntos iniciales? Yo sí. Sí. No, yo doy vuelta. Me gustó el tercero este por... Ah, ahora me gustó más que el... Yo había puesto el primero, el tercero y el segundo. Correcto, ¿no? Sí. Ahora lo doy vuelta. Primero, segundo y tercero. Está bien. No, yo me quedo con lo mismo. Yo quedo con lo mismo. Al final que es un puntaje casi que unánime. Ahora sí es unánime. Primero, segundo, tercero para los tres. Igual. Claro. Muy bien. Sí. Así que... Estoy entusiasmado para sacarme protector facial para ver qué estábamos tomando. Así que vamos a dar por terminado el bastón, no. La degustación. La degustación de a ciegas de whisky. Y finalizamos con una frase que va a ir para todos por igual. Que entre gustos no hay nada escrito. Claro, cada uno le gusta. Estoy totalmente de acuerdo. Podemos mirar. Hasta la próxima. Muchachos, ¿sí? Éxitos. Podemos mirar entonces. Hasta luego. ¿Y dónde está? El mismo. ¿Dónde están las botellas? Para, ¿ya está? Ya está. ¿Y qué es eso? ¿De dónde están las botellas? ¿Aquí? ¿Cuántas? ¿Una sola? Ah, yo ya te estoy Chivas. Pero sos un boludo. Pero había dicho el primero era igual al segundo. Porque había una diferencia enorme entre el primero y el tercero, una diferencia enorme. ¿Qué hiciste?